¿Cómo se prepara? Pues se puede hervir el agua y luego, una vez que el agua ya está en plena ebullición, meterlo dentro. O en el caso que lo he hecho yo, lo he metido en el y la acompaño con yuca. Quiero tocar un gato. Ese es el corazón de la yuca. Eso no se come, ¿eh? Eso está delicio. Pero su semilla tiene muchas propiedades que son buenas para nuestro cabello. Yo tengo un vídeo donde explico las propiedades de la semilla de atanga. Bueno, hasta pronto. Buen provecho, ¿eh? Chao. Nyombe, amor, amor, nyombe. Como que yo como